Vos, Soldano, habla en vivo ahora en Sportia. ¿Cómo pensás que va a ser el partido y cómo viviste el partido contra Talleres de Córdoba? Bueno, primero, buenos días. Hablando un poco de lo que pasó, creo que sacamos adelante un partido importante contra un rival importante en una cancha difícil, que teníamos la necesidad de ganar, más que nada para nosotros, para darnos una muestra de que estamos bien, un envión de confianza, y que nos va a servir para el partido del sábado, que va a ser durísimo. Ellos vienen de una competencia anoche, pero no nos podemos relajar en ese sentido. Sabemos que es un rival durísimo, Atlético Tucumán, sobre todo visitante. Entonces trataremos de hacer nuestro juego, de tratar de mejorar nuestro juego para tratar de sacar el partido adelante. Franco, buen día. Respecto de este binomio que se está dando con Carlos Tevez y los movimientos, quizás en el último partido no has entrado tanto en contacto con la pelota, has tenido más posicionamiento en cuanto a la posición de 9 que Carlos, pero el sacrificio que has hecho para el resto del equipo sin pelota, retrocediendo y demás, me parece que es también parte de lo que te ha pedido Russo en cuanto a complementarte, no solamente con Tevez, sino también desmarcar a tus compañeros y llevarte marca. Sí, uno no cuando juega un partido no piensa en el beneficio personal, sino piensa en lo que le puede dar al equipo. Todo lo que le pueda brindar al equipo y que eso sirva, lo haré sin ningún problema. Nosotros necesitamos de un Carlos lúcido físicamente en los últimos metros, porque cuando está bien demostró la jerarquía que tiene, incluso como definió en el segundo gol. No tengo problema de hacerlo. Es cierto que por ahí en determinadas jugadas quedo por ahí lejos del arco, pero son jugadas muy puntuales. Creo que la del gol, la de los dos goles y después la de Seba fueron jugadas de córner, donde yo tengo que bajar al vértice también a hacer la zona. Entonces son jugadas muy puntuales. Obviamente estamos trabajando y Miguel me pide que tenga más presencia en el área, pero bueno, creo que con los partidos y con el funcionamiento lo vamos a ir logrando. Franco, estamos en vivo por Teis Sports. Te consulto justamente sobre ese tema. Si también muchas veces es algo natural en vos, en que te gusta ser un jugador más sacrificado, de correr, de colaborar con el equipo, más que al beneficio personal. Porque el 9 por lo general siempre está en el área y tiene que concretar, pero en tu caso particular, ¿tiene más que ver con algo natural tuyo, que te gusta retroceder? Sí, lo hice siempre, lo hice en Unión, toda mi carrera en Unión, lo hice cuando me tocó en Grecia, lo hice acá. El problema, y también fue siempre el mismo, cuando no te toca marcar es hace un sacrificio innecesario y el 9 necesita estar más cerca del gol, y cuando me tocó marcar en Unión como lo hice el último campeonato, es además del gol, aporta sacrificio. Esto es una cuestión lógica del delantero. Como te dije, siempre fui un jugador que nunca buscó el rédito personal. Si al equipo le va bien, a mí seguramente tarde o temprano me va a terminar yendo bien también, así que donde me toca ayudar lo trataré de hacer, y si puedo convertir mucho mejor, porque soy delantero y necesito convertir no solo para el equipo sino también por mí. Franco, te ha tocado jugar en el verano los amistosos en San Juan, después en el reinicio de la Superliga te tocó quedar afuera del banco y el segundo partido fuiste titular. Te pregunto cómo juega esto en tu cabeza, cómo haces para mantenerte enfocado sabiendo que has pasado por todos los estados, si ahora encontraste esta confianza que necesitas o sabes que en algún momento te puede volver a tocar salir hasta inclusive del banco. No, yo creo que es un problema que tiene más que nada el cuerpo técnico, que tiene Miguel. Nosotros como jugadores tenemos que hacer eso, ponérsela difícil al entrenador, que cada decisión que tome sea un buen problema para él, porque tenemos una competencia sana. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Mauro también en el medio, pero siempre me entreno para jugar, cuando juego y cuando no juego. Y cuando no juego me entreno más todavía para demostrarle al entrenador que puede contar conmigo, que puedo estar a la altura. Y ahora que me tocó, tratar de hacerlo de la mejor manera. Uno, como te dije recién, siempre trabaja para estar preparado, sobre todo porque son oportunidades. Cada partido en Boca es una oportunidad y trato siempre de aprovecharla al máximo.